Desde este jueves, los usuarios de celulares podrán usar su saldo hasta que lo agoten, independientemente del importe por el que hicieron la recarga. Así lo establecen las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Por decreto del gobierno, ¿no? La Conatel nos indicó que las recargas ya no se vencen. ¿Qué significa esto? Que la recarga que el momento que haga el cliente a partir del 2 de enero no tiene fecha de vencimiento, que la, o sea, el saldo es ilimitado de la vigencia, ¿no? El cliente puede hacer una recarga de $3 y le puede durar cuando el cliente desee la recarga, no va a tener tiempo de caducidad, ¿no? Son lo que es el saldo principal, o saldo pagado. Lo que es promocional, los saldos que da Movistar, que es 2x1, 3x1, esos saldos sí tienen vigencia. El saldo promocional que sigue conservando la caducidad establecida por la operadora que lo concede deberá, según la nueva normativa, ser el primero que consuma al efectuar una llamada desde el celular. Justamente hoy ya estamos en los días Movistar 2x1 a partir de 3. El saldo principal que el cliente haga a partir de 3 no va a tener vigencia, bueno, sea un dólar. Y el saldo promocional va a tener una vigencia de 30 días. Sí, eso es lo que referente a las recargas, ¿no? Con la caducidad. Los usuarios que hayan empadronado sus líneas y teléfonos celulares serán los únicos que podrán acogerse al beneficio de la recarga del periodo ilimitado. Las personas que no cumplan con la disposición hasta el 5 de junio solo recibirán llamadas y a partir del día siguiente se suspenderán las líneas. Bueno, normalmente los clientes pueden acercarse a no, bueno, aquí en el Puyo a dos servicios de clientes, que queda uno en la Atahualpa 10 de agosto y el otro aquí en la Celada 27 de febrero. El cliente se puede acercar con su cédula, que es su requisito, lo más único requisito, y con su número de teléfono. También lo pueden hacer a través del teléfono, el mensaje 4545 con su número de cédula. Y el sistema le va a indicar los pasos a seguir, ¿no? Es súper sencillo, la cliente se está acercando bastante. Bueno, como ustedes saben, hasta julio el cliente va a tener opción para empadronar su línea, si no, será retirada por la operadora. La ventaja del empadronamiento es para que las personas se hagan responsables de las líneas de sus teléfonos celulares. Y para que también los equipos celulares, realmente que el cliente se le pierda, puede hacer una denuncia y consta en el sistema como que la línea juega y el equipo también, ¿no? Entonces va a ser un poco más fácil al momento de realizar una denuncia.